Are you ready? Aplauso para las chicas de danzas árabes Alama, ¿eh? Bueno, hay algunas alumnas que por primera vez se están presentando, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, bellísimas todas. Hay algunas alumnas, anteriormente se llamaba Mileia, pero renovaron completamente staff y bailarinas también, así que bueno, ahora son danzas árabes Alama. Y están abiertas las inscripciones para todas quienes quieran sumarse. Mirá vos, ahí están posando para la foto. Quien más, quien menos quiere tener, obviamente, una selfie para poder multiplicarla en las redes sociales. Por supuesto que sí, pero bellísimas. No, sí, me he visto gratamente sorprendido, de verdad, por el luquetti que tienen, por todo lo que han preparado las chicas, por el ritmo que le han puesto, la impronta. Y el sello personal de la academia, así que muy, muy lindo. Pero bueno, tenemos un problema, Roxy. Sí. Tenemos un problema. Hay un inconveniente. Tenemos un problema que no sé cómo lo vamos a subsanar. Tenemos un inconveniente. Pero yo digo que tiene solución. Sí. Claro, ahora depende de la voluntad que ponga la gente. Exacto, ahí está. Vamos a apelar a la buena voluntad de ustedes. Claro, un problema con, a ver, con alegría si se quiere, porque a la vista está, ha colmado las expectativas la carpa de la Independencia. Sí. Ha superado las, ampliamente las expectativas. Claro, se calculaba 800 personas. 1000, no sé, no tengo a ojo de buen cubero, no sé cuántas personas pueden estar acompañándonos en estos momentos, pero todas las sillas ya han sido colmadas. Sí. ¿Qué nos decía la producción? De que se está habilitando una carpa al fondo, hay una salida también y se está habilitando otra carpa. Bien, bien. Claro, pero hay un problema. Y seguimos con el problema. No van a poder observar el espectáculo programado acá en esta noche. Exacto, ahí estamos. Lo que sí le vamos a pedir a los organizadores, a la gente de la municipalidad, que podamos despejar acá el ingreso. Exacto, la puerta principal, el ingreso principal, allí vamos a pedir por favor que despejen, porque por allí van ingresando justamente las autoridades, los artistas, las academias. Entonces claro, necesitamos que el ingreso principal esté totalmente abierto, que no esté copado allí de gente. Yo sé que todos quieren por allí tomar una foto, captar, hacer videíto, pero también está el problema de que entorpecen la visualidad de quienes ya están sentados desde muy temprano. Claro, imagínate que se ponen de pie para sacar una selfie y obstaculizan obviamente
la visibilidad de lo que están detrás allí. Así que les pedimos. Queremos que todos puedan observar lo que se está llevando a cabo delante del escenario y arriba del escenario, ¿eh? Porque vamos a tener, reiteramos, muchos artistas. Esta noche recién está comenzando. Todo está pensado para que todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar de una hermosa noche, de una noche patria, una vigilia que se viene preparando desde hace tiempo. Así que queremos que todos puedan disfrutar y observar allí cómodamente el espectáculo. Agradecemos a todos, a cada una de las familias que van llegando, que han llegado tempranito. Algunos se han venido con el mate, otros se han traído el café. Así que bueno, bienvenidos sean. Bueno, estoy observando también de que tenemos esos tipos caloventores, ¿no? A gas. Tengan cuidado, obviamente, de no rozarlo. Todas las precauciones del caso, ¿no? Es increíble. Yo no sé si las cámaras de Canal 40 que están llevando todas estas instancias para que San Juan nos vea en esta oportunidad, para que podamos salir a través de los distintos canales de la provincia, ¿no? Lo que está aconteciendo en esta oportunidad acá en el departamento 9 de julio, esta previa de la gala de la independencia. Está allí Canal 40, como lo decía recién Fabián, llevando la imagen a todo San Juan. Así también lo hace Diario Noticias Ya, Radio FM 9 de julio, Radio Independencia, El Sonda TV y a nivel nacional, Canal Nacional Edu.ar. Bueno, estamos haciendo algunas indicaciones, algunas observaciones. Le vamos a pedir que no ocupen el espacio que hay delante del escenario para que las academias, que son numerosas, por cierto, puedan bailar y tener el despliegue que necesitan. Ha visto que recién hemos tenido un nutrido grupo de chicas de la Academia de Danzas Árabes. Bueno, y por ende también las agrupaciones. Ahora vienen los adultos mayores que van a bailar. Nos van a entregar la chacarera y el pericón. El pericón nacional, una danza muy emblemática, sobre todo en estas fechas, en las fechas patrias. Y qué bonito verlo reflejado allí en nuestros adultos mayores. Tenemos a la Academia de Segundos Sombras. Están allá. Bien, así en técnica entonces, ¿eh? Bueno, sí, ya van a estar primero los adultos mayores, como decía. Estamos tratando de, porque el profesor, si estoy en lo correcto, Víctor Castro, ¿no? ¿Es así? Más conocido como el profesor Willy. Bueno. Bienvenido, ¿cómo le va? Él quiere brindar un detalle a la hora de presentar a los chicos de adulto mayor. Muy bien, muy bien. Son muchos, ¿eh? Son muchas las chicas, sobre todo, que asisten así al área de adulto mayor. Las chicas, los chicos. Así que realmente ellos también brindan así sus horas a la danza, al esparcimiento, a la recreación y a su salud. Porque les hace muy, pero muy bien poder asistir a este taller donde no solamente pueden hacer danza, yoga, recrearse, sino también crear nuevas amistades, esparcirse un poquito y salir allí de la monotonía, ¿eh? Así que bueno. Bueno, a ver, Roxy, está todo listo, ¿no es cierto? Yo lo voy a invitar acá al escenario para que él desde acá pueda hacer y brindar los detalles correspondientes al respecto, tal como lo tenía pensado. Bueno, muy bien. Antes vamos a darle la bienvenida allí a Camila Tovares, virreina del carnaval, que también nos está acompañando, la virreina. Muchas gracias, muchas gracias por estar presente. Bien, ahora sí la tenemos acá. Bienvenida, bueno, Pepa, nuestra querida Pepa, así es representante de la área adulto mayor de la Municipalidad de 9 de Julio, acompañado por el profesor. Bien, no sé, a ver, los dos para hablar, los escuchamos. Hola, hola, buenas noches. Bueno, yo quería comentar un poquito de lo que trata el taller este que se da, se dicta en adultos mayores. Esto es un taller que trabaja la prevención de salud. Usamos diferentes técnicas y dentro de eso está la danza. No somos una academia de danza ni nada por el estilo. Lo que se trata acá es mejorar la salud de las personas.
sobre todo los adultos mayores. Bueno, en este caso nosotros hemos hecho un pequeño proyecto para trabajar la parte psicofísica, en donde van a bailar una chacarera y el pericón. A continuación, el pericón. Así que, bueno, los invito que visiten el taller. Se dan los días martes y viernes en la villa a las 15:30 y los sábados a las 9:30 en Chacrita, en el CID. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que les guste y puedan asistir al taller. Aplauso entonces así para el profesor. Muchísimas gracias. Y él lo decía, no es una academia, sino es un lugar de recreación para el adulto mayor, que le viene muy, pero muy bien, que lo pasan bien, porque nosotros lo hemos podido comprobar, que se divierten y que pueden participar de distintas actividades, no solamente en nuestro departamento, porque sino también lo hacen en departamentos aledaños al nuestro, donde van y comparten con otros adultos mayores. Y eso les hace bien a ellos, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias, profe, muchísima suerte y felicitarlos así por todo lo que han preparado para esta noche para compartir con nosotros. Pepa, ¿usted también quiere agregarnos algo más? Bueno, muy buenas noches a todos y muy agradecido por las chicas y chicas que participan en esto muy lindo y queremos que cada día crezca más lo que es la Chacrita, todos los distritos, para poder que sean un grupo hermoso y que vean lo hermoso que es trabajar con las personas mayores. Muchísimas gracias y también le agradezco al señor intendente. Muy bien, ahí estaba, ¿eh? Elsa, pero todos la conocen como Pepa, pero que lleva adelante, que es la responsable del área adulto mayor. ¿Estamos listos entonces? ¿Está todo listo, profesor? Ahora sí, les vamos a pedir un fuerte aplauso para recibir al área adulto mayor. Cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, la chacarera del gancho señor, claro que sí, claro sí fue. Dentro de mi rancho colgaba un arcón, tengo un violín, es de algarrobo también de mistol, hecho por mí, hecho por mí. Medio chico es mi rancho, tal vez para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita al salado, uno mejor, uno mejor. Cuando chacareras comienzo a cantar, para de ser, para de ser. La chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí fue. Hecho al rancho un alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval. Un hornito y barro, morter y fogón, tengo además a mi negra chura que sabe batear. We'll be right back.
¡Qué belleza, por Dios! El taller de danza saludable, adultos mayores. Felicitación, hermosa. Qué lindo, qué lindo ejemplo que nos dejan. Hermosa chacarera que nos han regalado en esta oportunidad. Bueno, nos vamos a meter de lleno ahora con el pericón, que es una danza emblemática, importante para esta noche tan, tan nuestra, ¿no? Tan de la independencia, tan llena de cultura, en un pueblo de valores patrios. La verdad que son dignas de admirar las chicas. Han venido tempranito. Se han preparado. ¿Cómo le va, hermosa? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias, gracias, gracias. Opa, se vino, no faltan, están todas. Yo pensé que cuando saludaban acá una parte, hay una inclusión del norte y el sur, todos. Qué bonito, me encantó, qué belleza, profesor. Me gustó eso. Bueno, ¿quiere hacer alguna referencia, profe, acerca del pericón? Porque una danza que hace muy mucho que no tenemos el placer de contemplarla, si se quiere, ¿no? Le vamos a pedir, por favor, ¿necesitan más espacio? Vamos a pedir un poquito más de espacio. Estamos muy... La carpa será chica, pero el corazón patrio es grande. Ubíquense, cosas que salgan bien bonitas. Bien. Ahí están acomodándose, ordenándose. Qué lindo ejemplo para los sobrinos, para los nietos. Hay abuelas, hay tías, hay madres, hay vecinas. Y veo esas niñas ahí abajo aplaudiendo. Díganme si no pueden imitar ese gesto de aplaudir. Miren ustedes que, a las abuelas. Díganme si no se sienten orgullosas esas nietas. Ver a la mamá, a la madrina. Bueno, profe, ¿todo listo? ¡Que viva la patria nomás! Prepararse las parejas para bailar el pericón. ¡Aura!
ese aplauso. Ese aplauso bien argentino, bien nuestro. Ese aplauso de agradecimiento a cada una de las paisanas y paisanos que con ese atuendo maravilloso, con esas pilchas gauchas engalanado, le han dado un toque de argentinidad a esta fecha tan importante que estamos por comenzar a vivir todos los argentinos, Roxy. Por supuesto que sí, Fabián, qué lindo, qué emotivo, qué emocionante poderlo tal ver. Tal cual. Maravilloso. Felicitaciones, felicitaciones al área de adulto mayor y tanto del distrito de Chacritas como Villa Cabecera que se han unido en este pericón nacional. Bueno, atención a la gente de técnica, se viene el coro, digo para preparar todos los micrófonos y demás. Bueno, queremos destacar, mientras se va preparando el coro, Roxy. Sí, señora. Qué noche, por Dios, maravilloso. Gracias, vuelvo a insistir a la gente de Canal 40, al amigo Sergio Cepeda, todos los asistentes, tiradores de cables, se dice así, ¿no? Microfonistas, cámaras, a todos, gracias por llevar cada una de las instancias en esta previa que estamos comenzando a vivir.